La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bienvenidos amigos, os felicito en el nuevo año 2023 y a esta nueva serie de programas sobre profecías de parte del Dios omnisciente, informando él a su pueblo, la Iglesia, de asuntos que tienen que acontecer. Para él, el futuro es historia, tan seguro como si ya todo hubiera pasado. Espero que sea posible que tú, si eres miembro de esta iglesia, aproveches de lo que el Señor quiere que sepamos. Si no eres miembro de la iglesia, creo que también hallarás cosas muy interesantes en este estudio, cosas que van aconteciendo mientras que sigamos nuestros quehaceres cotidianos. Y hablando de la vida cotidiana, bueno, estoy aquí en mi oficina, estoy escuchando un viento fuerte afuera de la casa que está soplando en los árboles, haciéndoles sonar como si estuvieran cantando. Y un cartel que justo está fuera del cristal, también lo escucho mover allí afuera. Pero nosotros en este tiempo entramos en cosas eternas, en cosas celestiales, tan contrarios y tan diferentes que lo que estamos experimentando en este mundo pasajero. Nos vamos a basar en la Biblia en estos estudios. Será un estudio bíblico sobre la profecía. No nos basaremos en un solo libro de la Biblia, sino intentaremos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña sobre las últimas cosas. Vamos a estar en Apocalipsis, por supuesto, los profetas, los evangelios, y sí, las cartas del apóstol Pablo.
porque Pablo nos enseña sobre unas profecías, unas de las profecías más importantes en cuanto de los últimos tiempos. Bueno, yo así con emoción, con pasión, entro en este estudio que es tan interesante y tan importante, y se está aconteciendo, cosas que están aconteciendo hoy mientras que estamos hablando. Me incomodo hablar de la Biblia como un libro. Si parece que sí es por los ojos incrédulos, un libro antiguo, dicen ellos, una antigüedad, porque no ven más que una portada, páginas y la letra. Pero la Biblia es mucho más, aunque toma esta forma tan normal. Todos los libros en el mundo, todas las bibliotecas del mundo, no pueden compararse con este, que ya te digo, me incomoda hablar y decir que es un libro. Porque la Biblia es única, de la cual no hay igual, no hay otra cosa en la categoría, la misma categoría. Su procedimiento es del cielo, su mensaje es espiritual, su autoridad es sobrenatural. No la podemos categorizar con otros libros. La Biblia contiene muchas profecías. Alguien ha calculado 60% de la Biblia es profetías, profecía. Es una de las cosas que comprueba que es la palabra de Dios. El rollo de Isaías, por ejemplo, contiene muchas de las profecías. Es escrito, tenemos una copia ahora, desde 1947 tenemos una copia que tiene más que 2000 años, así que existió antes del tiempo de Jesús, antes del nacimiento de Jesús, existía esta copia del libro de Isaías. Y esta copia que existió antes del nacimiento de Jesús, habla de su nacimiento, habla de su muerte, habla de muchas partes de su vida. Y bueno, ya te digo, de forma profética, porque no había acontecido todavía. La misma copia lo comprueba científicamente, que tiene más edad, que las cosas que acontecen por la profecía de este libro de Isaías. Bien, entonces, en estas cosas vamos a meternos. Vamos a ver que su vida entera del Mesías, 300 profecías, se calcula más que 300. Profecías del Mesías venidera se cumplen, literalmente. Su vida entera, su nacimiento, su muerte, profecías sorprendentes también sobre el pueblo de Israel, que hasta la fecha existe y ha formado una nación en el Medio Oriente. Profecías se están cumpliendo en el día de hoy. Al principiar el tema, voy a algunas profecías destacadas que van a formar la base de todo lo que hemos y lo que vamos a estudiar. Si tiene tu Biblia, ojalá que lo tenga. Puede ir a cogerlo, a recogerlo y abrirlo. Le doy tiempo para que no sea yo solamente que estoy hablando, sino que tú puedes ver por tu propia Biblia que las palabras que estoy diciendo son los que tienes tú escrito en
tu copia de la Biblia, sea estoy hablando y leyendo la palabra de Dios. Y esto es todo lo que quisiera compartir, lo que Dios ha dicho. Y quisiera que fuéramos primeramente al libro de Tesalonicenses. Si puedes abrir la Biblia, sería magnífico que hagamos estos estudios en serio y que estemos escuchando, dando mucha atención a las palabras que vamos a estar leyendo. Que no sea una cosa ligera, pues. Que no sea una cosa cualquiera, sino que nos metemos en esto, que aprovechemos, que nuestra vida se enriqueza por este estudio. Primero de Tesalonicenses, entonces, capítulo 4. Vamos a empezar a leer en el versículo 13 y vamos a leer hasta el fin de este capítulo una profecía. Como he dicho, Pablo habla de algunas profecías más importantes y aquí es uno que no puede ser más importante. Hablando del rapto, lo que se llama el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga por los suyos y nos arrebata para estar con Él, como va a decir el texto, con Él para siempre. Capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo, el apóstol, y por medio de él está hablando Dios a nosotros hoy. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Dos cosas aquí podemos ver desde el principio de la lectura. Dos cosas que Dios no quiere. Dos cosas que el apóstol no quiere. Uno, que seamos ignorantes. Que ignoréis, dice. Y la segunda cosa es que no os entristezcáis. Dios no quiere que seamos tristes en cuanto de alguna cosa aquí. ¿Qué es? Es en cuanto de los que están en la tierra ya. Sepultados, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos tienen por qué estar tristes, pero el cristiano no. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Muy importante esta frase. Jesús traerá cuando venga otra vez. Traerá con Él a los que durmieron en Él. Piénsalo. ¿De qué puede estar hablando? ¿Está hablando de los cuerpos? Vamos a ver, 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. El Pablo, el apóstol mismo, está diciendo que lo que escribe es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Pongamos atención, pues, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de que estoy hablando, el rapto de la iglesia. No procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, aquí está hablando del acontecimiento, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá
del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, sigue contando el texto, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, arrebatar. O sea, acontece el rapto. Juntamente seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire. Y así estaremos siempre. Desde ese momento en adelante estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, no seáis tristes, alentaos los unos a los otros con estas palabras que son las palabras del Señor. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo para leer 4 versículos más con el mismo tema, porque sigue hablando Pablo y empieza con la palabra pero. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Esto lo vamos a considerar en unos momentos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Considera este término, ladrón en la noche. Que cuando digan, no cuando decimos, sino cuando digan ellos, otros, paz y seguridad. Entonces, ellos están pensando en paz, están hablando de paz, pero entonces vendrá sobre ellos destrucción. Sobre ellos, no sobre nosotros. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán ellos. Mas vosotros, hermanos, escucha este versículo muy bien, especialmente este versículo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para los cristianos, aquel día no vendrá como viene un ladrón para sorprender la casa al robarla. No, la venida del Señor para los cristianos no es como ladrón. Es como ladrón en la noche para los que no están esperando. Ahora, vamos a examinar un poco esta importante profecía, tan importante para nosotros. Llegará este día. Yo no te puedo decir cuándo, pero sí te puedo hablar de lo que Pablo habla aquí, de que no es necesario hablar más, está diciendo. Hablar más sobre los tiempos, sobre los acontecimientos últimos. Pablo había enseñado ya a los tesalonicenses sobre estas cosas, sobre las últimas cosas, las mismas de lo cual vamos a hablar nosotros. Pablo instruyó a los tesalonicenses sobre estos asuntos. Lo que sí no pudo decir y no habló en ninguna forma era del día. No había predicho un día, Pablo, ni una hora, cuando va a acontecer estas cosas. Pero estará la iglesia esperando el día y la hora. Aunque no sabe exactamente cuándo va a ser, va a saber
que está ya aconteciendo las cosas que tenían que acontecer en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eran informados y queremos, hermanos, informaros sobre estas cosas. Vamos a hablar de esto, vamos a dedicar cuando menos un año, quizás 2 o 3 años, enseñando sobre los últimos acontecimientos. Lo hemos llamado las últimas cosas que vemos por este pasaje pertenecen a los hermanos, sea la iglesia. La iglesia debe saber de las últimas cosas. Repito que no vamos a predecir una hora ni un día, pero vamos a poder decir que está acercando el tiempo y debemos estar esperando a Jesús para encontrarle, como dice aquí, en el aire. Vamos a ver, versículo 13 otra vez, vamos a pasarlo rápidamente ahora y vamos a ver lo que nos está enseñando aquí Pablo. Vamos a aclararlo un poco, vamos a hablar de detalles. Ya hemos hablado de que Dios no quiere que seamos ignorantes sobre estas cosas. Tú debes saber. Si eres cristiano, debes saber. Dios quiere que sepa y que no seamos ignorantes sobre la profecía. Esta no es la voluntad de Dios. Hay algunos que lo ponen a un lado, dicen esas son cosas de controversia. No vamos a meternos en ello. Es un error tremendo. Este es un error peor que malinterpretar las profecías, que también es un error, pero más peligroso todavía es ignorarlo totalmente. Hay que estudiar, hay que estar en ello y hay que ver cómo interpretar las profecías para que no os entristezcáis. Dios no quiere que seamos tristes, que sigamos en tristeza por los que han muerto, porque aquí Pablo nos va a dar una esperanza. Él dice que no seamos tristes como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, la iglesia, los cristianos tienen esperanza, y la esperanza sobre todas las esperanzas es el arrebatamiento. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, somos de los que creen que Cristo murió y resucitó. Muy bien, hay que saber también que Cristo regresa. Cristo murió, resucitó y regresa otra vez para arrebatar a los suyos. Pero fíjate en esta palabra, lo que sigue en versículo 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, está hablando de los que han dormido, los que duermen. Esta palabra demuestra la benignidad de Dios al hablarnos de la muerte. Jesús usó la terminología, y también está por toda la Biblia. En lugar de decir los que murieron, dice los que duerman. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la consolación de saber que los que han dormido o los que han muerto van a resucitar. Tan seguro que anoche tú te acostaste en tu cama y durmiste hasta la mañana y despertaste. Así de igual manera, los cuerpos en la tumba, en su sepulcro, al morirse, al dormirse, que la Biblia
usa esta terminología y está muy bien usarla. Los que durmieron dejaron de respirar, dejó de palpitar su corazón, sus cerebros dejaron de mandar ondas. Lo hemos puesto en la tierra, lo hemos puesto en el sepulcro. Se despertarán. Se van a despertar y Dios va a traer con Jesús a ellos que durmieron en él. ¿Van a venir cuerpos desde el cielo con Jesús cuando venga otra vez? No, 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 no. Va a traer con él las almas de los que han dormido. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Las almas traerá Dios con Jesús a los que tienen sus cuerpos dormidos en la tierra. Sus cuerpos duerman. Sus almas están con Jesús. No me voy a meter en la doctrina en el momento, pero Pablo, el apóstol, hace la doctrina clarísimo en dos lugares especialmente, en Filipenses y en Primero de Corintios. Lo habla clarísimo que al morir la persona, al dormir el cuerpo de una persona, su alma sale de su cuerpo y sigue consciente. En el Antiguo Testamento dice que ellos fueron a su pueblo. Fueron a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento Jesús habla de un seno de Abraham, ¿verdad? Que el muerto o el dormido Lázaro fue después de morir. Fue consolado ahí. Los cuerpos a la tierra son sepultados. El alma vive porque Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Y es imposible que muera el alma. Y el hombre fue hecho diferente que los animales. Fue hecho un alma viviente, incorporado en un cuerpo mortal. El alma está con el Señor. Pablo dice que es muchísimo mejor. No estamos estudiando esto ahora, solamente brevemente quiero repasarlo para que sepa lo que está diciendo aquí Pablo. Dios traerá con Jesús a las almas de los cuerpos que durmieron en él, esperando la resurrección. Pero vendrá con ellos, con sus almas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, sea quien sea, sea Pablo o sea el cuerpo de lo cual él pertenece, la iglesia. Al decir vivimos, está hablando de la iglesia suya, que es la iglesia nuestra. Las personas que viven todavía en su cuerpo. Nosotros, vamos a añadir esta palabra, nosotros que vivimos en el cuerpo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, sea quien sea. Yo puedo decir, los que vivimos, aunque ya hubiera muerto yo, porque estoy hablando de mi iglesia. Así que, hablándolo de los que viven, los que están en el cuerpo, cuando Cristo vuelve otra vez. No precederemos a los que durmieron, dice. O sea, no vamos a encontrar a Jesús antes que los cuerpos que están ya en el sepulcro, los que durmieron,
tanto me gusta ese término que usa el apóstol. Porque esto es lo que va a acontecer. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel, arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cualquier día vendrá el Señor. Y los muertos, ahora usa la palabra muerto, primera vez, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Si estamos en un cementerio donde hay cristianos sepultados, podremos verlos, aunque nosotros vamos con ellos en el aire. La resurrección de los muertos ocurrirá primero. Ellos se juntarán con los vivos. Eso es lo que dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado y no hemos muerto, seremos arrebatados juntamente con ellos. Vamos como un solo cuerpo al encontrar a Jesús en el aire, al recibir al Señor en el aire. Esto es lo que va a acontecer. Bien, entonces, hay una resurrección primero. Los muertos resucitarán, cuerpo resucitarán, se unirá con las almas que vienen con Jesús. Se junta otra vez, alma y cuerpo, y se resucitan. Y entonces, juntamente con los que viven todavía en su cuerpo, van a encontrar al Señor con el aire y jamás van a estar separados de Dios. Bueno, esta es la doctrina de la resurrección y el arrebatamiento tan importante. Y Pablo el apóstol nos hace claro estas cosas. Y dice que debemos alentarnos y no ser tristes. Dios quiere que nosotros tengamos una seguridad de las cosas. ¿Y cómo podemos estar seguros? Por leer correctamente su palabra. Cuidado por el engañador que se mete con muchas doctrinas que no te deja descansar, que no te deja estar alentados. El diablo quisiera robar tu paz y darle incertidumbre sobre estas cosas. La Biblia es clara. Léelo, créelo como está. Entonces, entrando en la segunda parte, en el siguiente capítulo, dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Estamos en los tiempos y las ocasiones ahora. No estamos en el día ni la hora, pero estamos en los tiempos y las ocasiones. Y dice Pablo, y lo voy repitiendo lo que dije anteriormente, ya que hemos llegado al versículo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escribo. ¿Por qué? Porque ya son enseñados sobre este asunto. Porque vosotros sabéis, ahí está. ¿Quién les hizo saber? ¿Quién más que Pablo? Eran paganos. ¿No eran judíos? ¿No tenían que les enseñar sobre los últimos tiempos? Pero ellos sabían perfectamente, porque Pablo les había enseñado la profecía. Pablo era maestro de la profecía a los creyentes de aquel entonces. Y por eso es el ejemplo que vamos a seguir metiéndonos en las profecías, para que no seamos ignorantes, para que tampoco seamos tristes. Pablo les enseñó, supieron ello, y no tenía que repetirse, porque vosotros sabéis perfectamente, lo repito. El día del Señor será conocido, o es conocido, como ladrón de la noche. Pero entonces clarifica bastante en los últimos 1, 2, 3 versículos que hemos leído, que no viene a la iglesia,
que no viene a los cristianos como ladrón en la noche. Vendrán a los incrédulos, los sorprenderán de repente, como ladrón en la noche. No están esperando tal cosa. Y como quiera, se va a acontecer. Si tú lo crees, si tú no lo crees, esto no cambia nada de la verdad. Nuestra opinión no cambia la palabra de Dios. No, señor, hay que creer su palabra. Y aquí nos está diciendo que él viene como ladrón a los incrédulos. A los cristianos no viene como ladrón. Tenlo muy seguro esto, muy claro. Cuando digan, ¿ves? No cuando decimos, cuando digan. Paz y seguridad. Están hablando de paz, están hablando de un mundo mejor y de repente Jesús interrumpe sus pensamientos con su venida y que traerá destrucción. Porque entonces empiece el día de la tribulación. Destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿ves la diferencia? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estaremos esperando. Y esto es lo que quiero compartir en estos estudios. Lo que esperamos como cristianos. Para que el día no nos sorprende. Tenemos que estudiar la profecía. Tenemos que ver el tiempo en que estamos viviendo. Tiempos y ocasiones, como dice Pablo. Bien, es posible saber que estamos en los últimos tiempos. Esto es lo que voy a intentar enseñar claramente, sin alguna duda, que estamos en los últimos tiempos. Tenemos que estar en ello, si no el día nos sorprenda como ladrón. Nos sorprende. ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta que en la primera venida del Señor, cuando Él vino como un nene, como acabamos de celebrar, vino a Belén y nació en un pesebre? Qué bonito es la historia de cómo el gran Dios de los cielos se hizo hombre. De esta forma, nacida de una mujer, encinta por el Espíritu Santo y no por el hombre. Y tenemos toda la historia de su nacimiento, de su primera venida. ¿Sabes qué? Había gente esperándole. Había gente informada. No les sorprendió. Cuando empezaron a escuchar noticias de que nació un niño para Elizabeth y su marido, un sacerdote Zacarías, les nace un niño cuando ya había pasado la edad de poder dar luz a la mujer. Estoy hablando de Juan Bautista. Y 6 meses después, escuchan de que el mismo Mesías había nacido. Gente la estaban esperando. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento les informó. No estuvieron en las tinieblas. Dios informa a su pueblo. Ahora no eran muchos. Mucha gente podría saber porque estaba en sus escrituras y lo ignoraban. ¡Qué desgracia, en verdad! ¡Qué desgracia será si hoy ignoramos las Escrituras en cuanto a su segunda venida! Ellos supieron. Lucas nos habla de personas que esperaban su primera venida porque supieron cuando moriría el Mesías por las Escrituras. Habrá
los que esperan su segunda venida porque ven las señales de su venida. Déjeme leer Lucas capítulo 2. Acompáñame, por favor. Vamos a ver por tus Biblias lo que estoy diciendo. Por tu Biblia, por vuestras Biblias, lo que estoy diciendo y leyendo yo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de José de María, después del nacimiento del niño, el niño Jesús, conforme a la ley de Moisés, todo esto está escrito en la Biblia, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto también era necesario porque era el primogénito. Bueno, no vamos a meternos en esa doctrina, pero la Biblia todo informa sobre esto. Ah, bueno, aquí nos va a decir en versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz, el primogénito, pues, será llamado santo al Señor, o sea, separado para el Señor. Tenía que presentarle al Señor. Fueron al templo en Jerusalén para ofrecer, conforme, y la ley lo dice también, a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas. Bueno, no solamente dice un par de tórtolas, pero habla también de un cordero que pudieron ofrecer. Pero aquí dice un par de tórtolas que era la ofrenda de los pobres. No te deja creer por los que dicen que María y José eran ricos. Ofrecieron el sacrificio de los pobres, dos tórtolas y dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba, nota, esperaba la consolación de Israel. Y esto no está hablando de una generalidad, no está hablando de algo que una persona piadoso esperaría. Está hablando de algo específico, una razón, una señal que iba a nacer el Cristo ya, que ya iba a venir al mundo. Él lo esperaba. Y otros, justo y piadoso, esperaba la consolación de Jerusalén. Y lo voy a añadir porque la Escritura le informaba que iba a nacer pronto. Tampoco sabía el día ni la hora, pero sabía los tiempos y las ocasiones. Bien, y le había sido, dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo es el único. Algunos se aparten de la correcta interpretación de la Biblia porque no tienen el Espíritu Santo enseñándoles, sino hombres. Y esto no basta, no basta, amigo, no basta. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo para poder comprender correctamente las Escrituras. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por este Espíritu que estaba en él que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Sabía que iba a nacer pronto y que él no iba a morir antes de verle. Y movido por el Espíritu, fíjate este hombre, enseñado por el Espíritu, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, todo escrito en el Antiguo Testamento, él le tomó en sus brazos. ¿Ves cómo es movido por el Espíritu? Sabe, este niño no es cualquier niño traído para ofrecerle al Señor. No, no, no. Este es el Mesías, porque el Espíritu Santo lo revela.
le toma en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su mujer, 7 años después de su virginidad, mas era viuda hacia 84 años. Ahora añade las dos cosas: 84 años más 7 años, 91 años de casado. De casada. Y era muy joven las virgencitas que se casaron en Israel en aquel entonces. María, probablemente adolescente, todavía sea de una edad de 15, 16, 17, 18 años. Casi seguro que no pasa de 18 años. Esta misma también, esta viuda, casándose muy joven, ya tiene más que 100 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. ¿Por qué? Bueno, pudiera mostrar un versículo en Malaquías que te dice por qué. Porque dice que el Señor viene arrepentinamente a su templo. Ella quería estar. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, guiada por el Espíritu, y hablaba del niño, escucha esta parte, a todos los que esperaban, sea en el templo. Ahora imagínate, inmediatamente se congrega un pueblo ahí, no sé cuántos, quizás no tantos, pero había gente ahí que normalmente y regularmente escuchaban de la palabra de Dios, de parte de Ana, de parte de Simeón, de parte de otros quizás, y estaban informados y esperando la redención en Jerusalén, porque la Biblia había profetizado que alguien vendría y moriría de una muerte que no era normal, uno que iba a ser matado y traer redención en Jerusalén. Sabían de eso, sabían de la muerte del Señor, porque Daniel había dicho en cierto tiempo él iba a morir. No dice, Daniel no dice cuándo va a nacer. Dice el año cuándo va a morir. No dice cuántos años tendría. No dice cuántos años antes había nacido. No sabía de su nacimiento, pero sabía de su muerte y sabía que iba a ser matado antes de su tiempo normal. Que muera una persona. Así que un poco joven, moriría el Mesías. Daniel había predicho y nosotros vamos a estudiarlo. Y así que estaban esperando. ¿Cuándo vendrá? Este año no sabían. No sabían. Sabían que vendría pronto. Si iba a morir, fíjate, si estamos pensando en los tiempos después de que la profecía fue dada por Daniel, y
La gente se da cuenta que en 483 años después de la profecía de Daniel iba a morir el Mesías, según Daniel. En el año 450 después de la profecía, ¿no piensas que la gente que se informaron de la profecía estarían esperando ya que naciera y que estuviera entre ellos el Mesías? Pues algunos lo sabían. Esperaban la redención en Jerusalén. Esperaban la primera venida del Señor, como nosotros debemos estar esperando su regreso. Amigos, con estos pensamientos vamos a terminar nuestro primer estudio sobre la profecía. ¿Te interesa? Vamos a aprender de esta profecía de Daniel. Vamos a Daniel para verlo. Y vas a ver cómo esta gente podría estar esperando su Mesías. Oh, amigo mío, cómo me gustaría que tú prestas atención a lo que estoy intentando de presentarte. Espero que sea en el Espíritu Santo para que entre en tu corazón y para que te dé una pasión para saber sobre su segunda venida, cuando venga por la iglesia, porque puede ser muy pronto. No te digo el día ni la hora, pero su venida se acerca y lo vamos a comprobar por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que bendiga, hermanos, que te bendigan el Señor, que os bendiga el Señor, que esté esperando, que reciba esta pasión de parte del Señor en este momento. Vamos a orar. Oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pido por los hermanos míos que están en este momento escuchando esta profecía. Y estoy también al mismo tiempo orando por alguna persona que jamás había oído de lo que estoy hablando, pero que le interesa. Que el Espíritu Santo siga obrando en él. Sigue acercándole a tu palabra, Señor, por medio de estas profecías. Bendiga tu iglesia en estos días. Que seamos preparados, que estemos preparados para cuando venga otra vez. Oh Dios, que este deseo, anhelo, esté fuerte en el corazón de cada oyente y que esté con nosotros la próxima vez. Lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén.